Hola, este es el primer video de este tipo en mi canal. Ya me conocen por mis covers como este. Y este. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará. Pero como ya saben, yo también hago el arte de fondo y las miniaturas y pues dibujo en general. Entonces pensé que podía incorporar este tipo de cosas más al canal, ya que también son gran parte de lo que soy. Disculpen esta narración, es mi primer video narrado, así que espero que me tengan cariño y no me echen demasiado hate. Entonces seguro se están preguntando qué estoy haciendo aquí. Entonces les cuento. Yo he estado dibujando por más o menos 7 años ya. Comencé en el 2012, más formalmente porque ya dibujaba un poco antes. Pero en el 2014 compré al fin una tableta y pude comenzar a dibujar en digital. El dibujo que estoy retomando hoy fue uno de los primeros dibujos que hice con la tableta de dibujo. Y estaba muy orgullosa de él en ese entonces. Y ahora que lo vuelvo a ver, pues no estaba tan mal, la verdad. Para hacer uno de los primeros dibujos, pues estaba probando cómo controlarlo y todo, y creí que tal vez este estilo sin líneas y con un montón de texturas y colores brillantes era algo muy cool en ese entonces, y pues me gustó en el momento. Y ahora lo veo y pues se me queman los ojos porque la saturación está al tope en todos los colores, como seguro pudieron ver. Bueno, ahí más o menos se ve al lado de vez en cuando porque lo estoy usando de referencia, pero también le pudieron echar un vistazo al principio, si no me equivoco. Pero en todo caso, puedo poner una imagen acá y pueden ver que todos los colores están subidos al 100 y te quema ese rojo del pelo, te quema. Y pues tenía que bajarle un poquito a los colores con este, entonces luego me verán hacerlo. Como pueden ver, ahora lo estoy comenzando a pintar. No estoy usando line art para esta ocasión. Pueden ver, bueno, muchas personas pintan directo sobre la capa del boceto, bueno, debajo de la capa del boceto. Yo en realidad no hago eso. Generalmente hago el line art antes y luego me dedico a colorearlo usando la herramienta de selección y otro tipo de cosas. Pero aquí estoy dejando todo lo que es el boceto porque luego lo voy a usar para incorporarlo con las luces y sombras y crear una imagen que no tenga líneas tan forzadas, ya que la original no tiene líneas del todo, y quería intentar usar alguno de los estilos de dibujo que uso hoy en día para intentar imitar eso un poco. En todo caso, lo que les quería decir era que intenté ir lo más cerca del original que podía en cuanto a la pose, en cuanto a los colores y en cuanto al fondo, pero también tenía que bajarle un poco a la saturación porque, como les dije antes, esto estaba así como en tu cara y no era la idea. La idea era armonizarlo todo un poco más porque he aprendido cómo dibujar y pintar a través de todos estos 7 años y... mentira. 5 años, porque en el 2014 parece que aún no sabía cómo pintar y escoger bien los colores y las paletas de color, y no sabía teoría del color en lo absoluto. Pero ahora, como ya sé un poco más, no es que sea una experta, pero sé un poco más, intenté usar esos trucos que aprendí para darle luz y sombra, que fueran colores un poco más desaturados y más agradables y
no tan destructores a la vista como lo eran antes. Ahorita los voy a dejar un rato solos con el speed paint. Mientras yo lo pinto, ustedes disfruten de la música. Y ahí en la pantalla les dejo qué canción es y quién es el artista original. Oh,
少し止まってて、だけど僕は見つめうなずいた。これは確信でレタは僕のもの。Aquí vamos terminando el dibujo. Espero que les haya gustado verme dibujar esta vez y que hayan disfrutado el speedpaint. Me gustaría hacer más videos como este, así que díganme en los comentarios qué opinan, si les gustó, si no les gustó, qué aburrido, haz más covers, cuándo subes el próximo, no sé, ese tipo de cosas. Me gusta que me comenten y que me cuenten qué les parece mi contenido. El like es gratis, regálenlo, no les cuesta nada. Y pues suscríbanse si les gusta este tipo de contenido, espero poderlo subir más. Y también pueden revisar mis covers, por ahí están, si se meten a mi canal. Y pues compartan si lo desean, si les gustó mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.